El balón ya está en juego después del saque inicial del FC Barcelona. Sergi Roberto. El Barça sigue, todavía no se pita falta. Evita el tanto con facilidad. Pelota que roba el Madrid. Balón para Vinicius. Dispara. ¡Golazo! ¡Golazo! Tiró desde Cuenca y la clavó en la portería. Ahí tenemos la repetición. Menudo latigazo se ha sacado, que ha pillado por sorpresa al cancerbero. Se reanuda el partido. ¿Será capaz el FC Barcelona de reaccionar a tiempo? Pedri. Quieren montar la ofensiva. Y lo prueba desde ahí. ¡Menuda parada! La pone en el centro del área. Pelota para el contrario. Tiene opciones de pase. Hacia atrás, esperando que alguien remate. ¡No! Demasiada potencia. Desde ahí tiene que ir entre los tres palos, por lo menos. Bellingham. Bellingham intenta colar un pase difícil. ¡Bum! Al travesaño y de vuelta al campo. Esa no va a llegar a más. No veía el Barça capaz de remontar dos goles de ventaja. Va directo a gol. Y el balón entró. ¡Gol! Este empate va a cambiar la dinámica del partido, eso está claro. Ansu Fati. Pedri. Ese balón ha quedado dividido. La ocasión se pierde, buen intento. Una entrada fuera de lugar que le puede acarrear una tarjeta. Avanza con el balón. Puede haber peligro. Gol casi seguro. Balón que sale despedido tras el bloqueo. Fede Valverde. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. Se ha ido de su marcador. ¿Qué hará ahora? ¡Qué parada! Puede venir el desempate. ¡Qué parada más difícil! Apenas tenía tiempo para reaccionar. Se ha dejado llevar por sus reflejos y ha funcionado. Manda el balón al área. ¡Menudo bloqueo! Y se hace con la posesión del balón. Ansu Fati la toca. Llegamos al medio tiempo y es hora de... ¿Habrá habido charla en el descanso? Lo veremos en estos últimos 45 minutos. Ojo que quiere hacer la jugada personal. Pero se hacen con el cuero. Cristiano. El culebrón por fin ha terminado. Ahora sí que podemos afirmar que el traspaso se va a llevar a cabo.
Además, se trata de un jovencísimo futbolista con mucho potencial. Lo he visto en acción y mira, así te lo digo, me impactó mucho. Arma el ataque y tiene apoyo. La toca Pedri. Tira, tira, que te lo pide tu hinchada. Buena intervención, atrapando ese balón. Ley de la ventaja para el Real Madrid. Que no, que al final no hay ventaja. Es libre directo. El Barça va a hacer una sustitución. Genialidad al hueco. Ahí han jugado de memoria. Y es gol. Y se ponen otra vez por delante. Así me gusta, apagando fuego. El Real Madrid no consigue conservar el balón. Van por delante en el marcador, así que pueden darse el lujo de meterse atrás y obligar a atacar al rival. El objetivo es aprovechar algún error o hueco al contraataque para cerrar el partido. Pedri, la para bien. Valverde. Hay espacio si se viene la contra. Balón para Pedri. ¡Qué manera de combinar y desplegarse en ataque! Lástima que ese balón no haya entrado. No creo que en el banquillo estén muy contentos con la finalización, con la magnífica jugada que habían construido. Consigue rebañar el balón. Avanza hacia la portería rival. Lanzará el córner el Barça, veremos si puede empatar. Como saben en la grada de la importancia de este córner, ¿eh? Lo están dando todo por lograr el empate. El balón sigue en juego, no pueden relajarse. La ocasión prometía mucho, pero la realidad es que sacarán de portería. El Barça va a hacer un cambio. La Liga EA Sports está que arde y más aún con el tremendo partidazo que veremos muy pronto. Juega el Fútbol Club Barcelona. ¡Cuidado, que hay ocasión! ¡Un bloqueo magistral! Sale la caballería, van a por el empate, van a por el empate. Ya lo escuchan, la afición quiere que dispare. ¡Gol! Es un tanto para evitar la derrota. Sacará la falta el Barça. La bola, puede haber peligro. Ferran Torres. Pues se va. Remate bastante bueno, Dos minutos más de juego. A falta de pocos minutos para que termine el partido, el Real Madrid persiste y ahí lo tenemos. Es gol. ¡Que les da la victoria!
Thank you.